A partir de este momento, un completo panorama de la actualidad local, departamental y nacional, en Compacto de Noticias. Conduce Marcelo Salvetti. Bienvenidos y bienvenidas al encuentro con la información a través de Compacto de Noticias aquí en Visión Yuna en esta jornada del último día del mes de junio, jueves 30, con tiempo frío, 7 grados de temperatura a esta hora aquí en nuestra ciudad. Comenzamos este panorama informativo. Impulsan la creación de un ropero solidario y un merendero en el barrio del Estadio. Susana Almada es la vecina que lleva adelante la iniciativa. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, sí, es una iniciativa que tengo de que la gente me colabore con leche en polvo, leche fresca, cocoa, azúcar, harina, si es posible, o alguna panadería que quiera donar algún pan o algo para darle la copa de leche a los chiquilines, así que quieran tomar, que el barrio mío es muy grande, vivo en el barrio del Estadio. Hay muchos chiquilines, por ahí quieren venir a las 5 de la tarde a tomar una copa de leche, una tacita de leche, cocoa caliente. Son todos bienvenidos. Y aparte un ropero de ropa de abrigo, y eso para el que quiera, para personas grandes, para niños, todo que quieran venir, que quiera donar, que done para que los niños vengan a buscar y la gente grande también que necesite su abrigo, yo tenga acá para poder darles. Todo es sin fines de lucro, todo es a pulmón y a corazón, porque lo siento así, yo y mi familia, que queremos ayudar a la gente. Yo sé que hay mucha gente que dice, te vas a complicar la vida. No, pero si todos pensamos así, esto no va para adelante. Hay que pensar con el corazón, no lo que dirán, que te vas a complicar la vida, para qué necesidad, no importa. Yo ya tengo 63 años, ya soy jubilada, tengo mi jubilación, gracias a Dios, y todos mis hijos y todo mi esposo y todos están trabajando. No, yo miro, porque uno tiene que hacer el bien sin mirar a quién, no mirar ni raza, ni política, ni nada, tratar de ayudar a toda la gente en general. Así que, bueno, ese es mi emprendimiento, así que el que tenga ropa de abrigo, que arrime, yo qué sé, jogging, buzos, championes, lo que puedan, para niños, para grandes también, porque estamos rodeados de gente grande, hay bastante gente grande en el barrio, que a veces uno lo ve medio con poco abrigo, bueno, todo, y en el barrio, de los que no sean del barrio, igual, siempre bienvenido. Así que yo pensaba ya el viernes primero ya arrancar con el merendero, así a las 5 de la tarde, servir una cocoa caliente con pan, con dulce, el que quiera donar dulce, todo lo que sea donado para la copa de leche, para la tacita de leche, todo bienvenido. Bien, ¿dónde va a dar la copa de leche, Susana? Por ahora yo pensaba en mi casa nomás, ¿no? Es casa modesta, pero no importa, porque teniendo un espacio para que venga, para servirle la leche a la gente que venga, a niños, y hay personas mayores que quieran venir a tomarse su cocoa o a venir a buscarla, su taza de cocoa, yo encantada vida se la doy, no hay ningún problema. Por ahora, por ejemplo, hasta que yo consiga algo, no sé si esto sigue, porque esto más bien una iniciativa para pasar el invierno ahora, para ayudar así en el invierno, que la gente que quiera tomarse su leche caliente, ¿no? Susana, ¿dónde se domicilia usted? ¿Dónde vive mejor? Yo vivo en Minas y Vasco Núñez. O sea, del Estadio La Valleja cuesta abajo 2 cuadras. Hallan en el cadáver de un hombre lastimado por sus propios perros. El procedimiento se realizó en la ciudad de Fray Bentos en horas de la tarde de ayer. La policía y bomberos trabajaron en las primeras horas de la tarde en un caso estremecedor. Hallaron el cuerpo de un hombre que fue parcialmente desmembrado por sus perros. De acuerdo a información extraoficial recabada por la policía, el hombre vivía solo en su casa de Oribe y Wilson Ferreira en Fray Bentos y habría sufrido una serie de descompensaciones en los últimos días, lo que habría sido el factor desencadenante de su fallecimiento. A priori no se hallaron signos de violencia que hubieran causado la muerte, pero cuando la policía pudo entrar a la vivienda se encontró con el cuerpo atacado por los perros que eran de su propiedad. La autopsia, que se realizará este jueves, será determinante para establecer causas de la muerte. El fallecido es un conocido de la ciudad de Fray Bentos que concurría diariamente al comedor de Inda de la capital de nuestro departamento. Cruz Roja Yuna entregó ayer en el salón de Ajupi
set de limpieza a centros deportivos. Dora Corbalán es la presidenta de la institución en nuestra ciudad, quien informó sobre esta iniciativa. Habían quedado algunos clubes de baby fútbol que tienen sede, sin darles los kits de limpieza de acceso. Entonces, ahora vinieron y bueno, y esto fue lo que hicimos, lo que acabamos de hacer, repartir entre los clubes que quedaban este material, ¿no? Que les va a ser sin duda muy útil, ¿no? Bien. ¿En qué consiste en el material? El material consiste en agua, ¿cómo es? Hipoclorito de sodio. También hay alcohol en gel, también hay mascarillas, hay pañuelos para los chicos, hay en realidad una buena cantidad de cosas, jabón líquido para la limpieza de la sede, ¿no? Porque más que nada y considerando el tema de que hemos estado con COVID y que aún estamos, entonces eso lleva a que queremos que los lugares en donde hay mucho niño principalmente estén un poco cubiertos, digamos, y darles la oportunidad de que tengan ese material, que sin duda que a cada club cuesta, lo que vayas a comprar cuesta. Claro. ¿Cuáles fueron las instituciones que esta tarde se llevaron ese material? Las instituciones fueron el Club Atlético El Trébol, fue San Lorenzo, San José, Nacional, Peñarol y La Escuelita. Y además los de los Locos de la Loma de la parte de boxeo, uh-huh. que tienen muchos chicos también. ¿Cómo se llega a estos materiales? ¿Es por donación por parte de la Cruz Roja? ¿La gente dona hacia la Cruz Roja? En este caso esto vino por compra directa de Cruz Roja. Uh-huh. Es todo material que viene. Hay algún material que siempre se dona, ¿no? Que es donado, pero en su mayoría todos los kits de limpieza que se armaron para todo el país es desde Cruz Roja. ¿Y habrá alguna otra instancia similar o con esto se termina? Pienso que puede haber alguna otra instancia de otra cosa, ¿no? Uh-huh. De otro tipo de material o alguna que capaz que no sean para los centros exclusivamente deportivos y que sean para otra, uh-huh. para otra cosa, pero para otras instituciones que hacen otro tipo de actividad. Pero sin duda que sí, que se va a seguir haciendo. Y trayendo cosas para la comunidad, ¿no? En lo que tiene que ver con las actividades de Cruz Roja, la filial Yum, ¿qué es lo que hay en carpeta? Nosotros, primero de todo, comenzamos, digamos, el año en mayo con el Mayo Amarillo. Nos aunamos a eso con el Mayo Amarillo, que es una de las cosas que fueron muy importantes y siguen siendo. Ahora la actividad del sábado, por ejemplo, también vamos a estar con esa actividad, apoyando a la gente de tránsito, y la seguiremos apoyando en todo lo que sea, porque para nosotros la parte esa del aprendizaje, por sobre todas las cosas los niños, del tema tránsito es fundamental. Ahora también viene la parte de las viandas solidarias que se van a hacer, que también nosotros vamos a estar ahí. También hay un proyecto que viene desde el municipio, de la cual en ese caso la Federación Internacional de la Cruz Roja es socio de el 2030, que le llaman, que es el proyecto de Ciudades Resilientes. Entonces también en eso, ya el otro día tuvimos una primera reunión donde vino un representante de Naciones Unidas para esto, y nosotros en eso también vamos a apoyar, y vamos a estar trabajando para eso, ¿no? Para tener una ciudad mejor y que además sea una ciudad disfrutable, que para nosotros es fundamental. Y seguramente que van a aparecer de a poco, aparecen
siempre alguna actividad, y además la parte de todos los días, de gente que necesita una cosa o que necesita otra, y que lo ayuda Cruz Roja siempre. Así que bueno, en eso estamos. Comentaba que están abiertas, no sé si las inscripciones, pero sí el periodo de sumarse a esto, ¿no? Ah, sí, siempre están, el año entero está abierto, el que quiera sumarse, ningún problema, ¿no? El que quiera sumarse, la Cruz Roja está abierto a todo el que quiera sumarse. ¿Y cómo se hace? Simplemente llamás, me llamás a mí o a cualquiera de la gente de Cruz Roja y le decís, y bueno, y después Cruz Roja se encarga de darle, de enseñarle, ¿no? Uh-huh. Y ponerlo al día, digamos, de lo que es Cruz Roja, cómo trabaja, qué cosas se hacen y todo lo demás, más cuál es la organización general de lo que es la Cruz Roja y la Media Luna Roja, ¿verdad? Cómo es que funciona. Así que, por sobre todas las cosas, eso. Pero en realidad, yo hoy lo decía, estamos necesitando gente, porque hay mucha gente que le encantaría estar, pero lógicamente trabaja y hay veces en los horarios de trabajo no coinciden con las cosas que se hacen, pero sí estamos necesitando. ¿Cuántos voluntarios hay acá en Yumbay? En este momento tenemos en ficha, digamos, 12 voluntarios, ¿está? Pero estamos necesitando más gente. Ya está habilitado el periodo de inscripciones para las becas 2023 de la Fundación Chamangá, para los jóvenes vocacionales de nuestro país que puedan continuar sus estudios. Las inscripciones se extenderán del 1 de junio al 31 de agosto del 2022 inclusive. Los formularios estarán disponibles en las oficinas de la juventud, de las intendencias departamentales, en las oficinas Injumides y en los centros educativos de cada departamento, liceos, UTU, UDELAR o UTEC. María Ingol, directora de la Casa Universitaria de Río Negro, informó sobre las actividades que se vienen desarrollando en estos días. Bueno, en esta semana, en el día de hoy, vamos a estar empezando un proceso de trabajo con el Liceo 2 de Fray Bentos, a iniciativa del Liceo 2, que está desarrollando un plan de acompañamiento pedagógico e invitó a otras instituciones como el IFD y nuestra Universidad de la República a participar. Así que vamos a estar iniciando ese proceso que nosotros entendemos como muy enriquecedor para la educación de nuestro departamento. Jueves vamos a estar llevando adelante una instancia de café científico, que es la segunda ya de este mes. La primera fue el jueves pasado acá en el Anglo, en el Museo Laboratorio, y la de mañana va a ser en el IFD de Fray Bentos. Vamos a estar exhibiendo una película, es una película uruguaya, un cortometraje, que fue elaborado en el marco de un proyecto de extensión y que hace una conexión entre la historia de vida de Marie Curie y el rol de las mujeres en la ciencia hoy y en el desarrollo del conocimiento científico en nuestro país. La idea es poder compartir ese audiovisual con el colectivo de docentes y estudiantes del IFD y luego tener una mesa redonda con investigadoras uruguayas donde poder compartir la realidad de la investigación, tratando de transmitir que la investigación, la producción de conocimiento científico es bien importante para el desarrollo de nuestra sociedad y que también es algo que podemos integrar, digamos, en la vida cotidiana de los procesos de enseñanza y aprendizaje, que eso nos parece lo más importante, que no sea visto como algo ajeno y lejano la posibilidad de investigar, sino por el contrario, algo que atraviesa la vida cotidiana y que todo el tiempo y en cualquier actividad que desarrollamos hay conocimiento ahí puesto. Y es importante pensar en el desarrollo científico del Uruguay. Y también mañana vamos a estar recibiendo la visita de una UTU del departamento de Soriano, un grupo de UTU de Mercedes que va a venir a conocer la oferta académica que nuestra Universidad de la República tiene acá en la región. El viernes, para terminar la semana, también vamos a tener otra visita, y en este caso va a ser de la licenciatura en turismo, que es una de las carreras que ofrece nuestra Universidad de la República, y estudiantes de la licenciatura van a estar recorriendo el sitio patrimonial del Anglo y van a pasar, obviamente, por la casa de la universidad, que bueno, que es su casa, como es la casa de todas las personas universitarias del país, pero de toda la comunidad también, porque es una institución pública y de puertas abiertas. Así que bueno, es una semana de bastantes actividades y de muchas visitas que siempre nos ponen muy, muy felices. Y antes de ir a la pausa, amigos, como siempre, le recomendamos algunos de los locales comerciales de nuestra ciudad. Por ejemplo, Farmacia San Sebastián, que tiene un regalo para el Día del Padre, seguramente en julio, cuando
puedas obsequiar una fragancia nacional o importada. Y para las damas coquetas, una gran variedad de carteras y modernísimas mochilas. Farmacia San Sebastián en Montevideo y Paysandú. Recordamos, amigos, los nuevos turnos que tiene la empresa Vittori Limitada junto a Plama y Alonso. El turno Fraiventos Nuevo Berlín, que se hace 12:30 solo lunes y viernes. También Quebracho Paysandú, de lunes a viernes 12:45. Y Paysandú Guichón, martes y jueves a la hora 20. Te estás informando en Compacto de Noticias. En junio, la prueba sigue acompañándote con increíbles promociones. Podés participar de 5 sorteos y el valor del premio lo pones vos. Duplicamos tu compra gratis. Vení a la prueba, recorre nuestras góndolas y encontrá las más de 200 ofertas que tenemos para ofrecerte. Supermercado La Proa, también en invierno, sigue siendo el punto justo de tu economía. Ruta 3 y Ceballos. Meitor es la solución en hidráulica y soldadura para la industria, el agro y la construcción. Contamos con un capacitado equipo humano y una flota de camiones que llega a todo el litoral oeste y centro del país con gases industriales y una variada línea de productos de soldadura e hidráulica. Somos representantes exclusivos de accesorios y torchas Trafimet, además de electrodos y alambres sideral. Meitor. Si ya nos visitaste, sabes que en Pencil encuentras todos los útiles escolares y la más variada selección de libros, tanto para estudio como para entretenimiento. Si aún no nos conoces, te decimos que también contamos con artículos de informática, pendrives, tablets, cartuchos y toners. Y por supuesto, para que los más pequeños no se vayan con las manos vacías, hay muchos peluches para elegir. Pencil, librería y papelería. Nos encanta recibirte. Desde siempre, la riqueza la ha generado la tierra y la producción. Y desde nuestros inicios, hemos apostado a estar junto al productor, apoyando la pujanza de nuestra zona. Somos Barracayún. Recordamos que comercializamos cereales y oleaginosos. Realizamos maquinación de semillas. Contamos con insumos para el agro en general. Venta de fertilizantes, curado e inoculación de semillas. Barraca Yung, ruta 25, kilómetro 25. Teléfonos 4567-2487 y 4567-5811. Ponete al día, acércate a Copase y avanzá. Tenemos una solución a tu medida. Recuperá los beneficios para vos y tu familia. Copase, de tu lado, desde hace 50 años. Llega una nueva temporada. Llegan novedades a Farmacia San Sebastián. Vení a conocer las modernísimas mochilas y las carteras para todas las ocasiones. Además, recibimos ropa interior pimentón y variedad en medias para lucir elegantes en invierno, ponchos y ruanas, coquetos monederos y prácticos neceser en la sección bijutería, caravanas, pulseras y caravanas enchapadas en oro. También recibimos ropa interior para niños en distintos talles. Farmacia San Sebastián, novedades de esta temporada para ti. Visítanos en Montevideo, casi Paysandú. Trabajo, integración y desarrollo definen a municipio de Yung. Esfuerzo y dedicación en cada una de las áreas asignadas. Coordinación y articulación con instituciones educativas, sociales y deportivas para viabilizar proyectos que embellecen a nuestra ciudad. Procesos de participación ciudadana a través de los presupuestos participativos. Estamos trabajando y vamos a seguir comprometidos con una gestión eficaz y transparente por Yung y su gente. Municipio de Yung, siempre contigo.
Al servicio de una enorme barriada, Ferretería Raciel le propone reconocidas marcas en pinturas, malla sombra en diferentes colores y estilos, herramientas Goldex, tejidos, vinilos y moquets para embellecer su hogar. Además, prendas mulita para lucirlo mejor a muy buen precio. Artículos sanitarios de electricidad y bazar. Ferretería Raciel, en 18 de julio 1121, a su servicio. Los momentos difíciles pueden llegar. Dale tranquilidad a tu familia a través de Empresa Fúnebre Obando, que tiene el servicio en el que cuidamos todos los detalles para honrar a tus seres queridos. Respeto, confianza. Consulte nuestros planes previsionales y los convenios con que contamos. Empresa Fúnebre Obando, Martiriné, esquina Rivera. Asesórese por el teléfono 4567-2505. Para disfrutar la calidez de su hogar, El Agro le propone estufas y calefactores. También encuentra gran variedad en chisperos, leñeros y accesorios. Seguimos innovando en nuestra sección Bazar, con artículos indispensables para su cocina y de marcas de primer nivel. En herramientas, destacamos las motosierras Hyundai y Gesen. El Agro, en la tradicional esquina de Diego Jung y 18 de julio. Seguí con toda la información a través de Compacto de Noticias. Seguimos acompañándolos en Compacto de Noticias en la 94.5, como todas las mañanas desde las 9. Susana Almada, vecina del barrio del Estadio, dijo que la creación de un merendero y un ropero solidario es una iniciativa familiar. Bien. Es una iniciativa personal, como decíamos, con bueno, muy solidaria. Y familiar, porque yo la consulté con mi esposo, con mis hijos, y todos están de acuerdo, sí, te damos una mano, si alguien dona harina, yo no tengo ningún problema de yo armar las tortas fritas, mi esposo las va fritando, no hay ningún problema, harina, grasa, eso, lo que quieran donar, todo es bienvenido para ayudar a la gente. Bien, ¿usted ha visto alguna especie de necesidad, digamos, en el barrio para tener esta iniciativa? Sí, y mucho, y mucho, y mucho. Día a día uno ve lo que... Lo que está, porque no hay trabajo, la gente, viste, que de repente, yo que sé, a veces tenés para darle un plato de comida a mediodía y de noche no sabés qué darle a tus criaturas, bueno, de tarde se toman la leche y quedan contentos los chiquilines. Yo no voy a preguntar si de qué raza es, ni en qué situación económica está para servirles una taza de leche. Acá puede venir el que quiera, acá quiere venir, tome su leche el que quiera. Yo no voy a preguntarles ni de quién es, ni de qué familia, ni nada. Acá viene y se toma su taza de leche, con su pan con dulce, con torta frita, lo que yo le pueda hacer. Susana, ¿tiene algún teléfono para que la gente se pueda comunicar para llevarle la donación? Sí, cómo no. O me avisan dónde me pueden donar, que yo la voy, nosotros la vamos a buscar, me pasan la dirección, la vamos a buscar. Sí, mi teléfono de línea es 4567-8242, ese es el de línea, y después tengo el celular, que es 091-493-660. Bárbaro. ¿Usted qué piensa hacer en su domicilio? ¿Corre un poquito los muebles del living de un lado para generar el espacio para la copa de leche? Un comedor, y bueno, yo iba, porque yo pienso que los niños no van a venir todos en el mismo momento, ¿viste? Yo, por lo menos en mi mesa que tengo acá, 10 entran bien tomando la leche, así que, y después vemos, porque estábamos también hablando con otra muchacha que ya se jubiló de la escuela 43, que es amiga de nosotros, Pope, que de repente podíamos conseguir la capillita allá de, que está de ahí de la escuela 43 para adelante, que no me acuerdo cómo es una capillita que hay de la iglesia ahí, que de repente la podíamos conseguir por si se juntan muchos más niños, ¿ves? Bárbaro. Para tomar. La felicito por la iniciativa, Susana, y bueno, ojalá la gente pueda colaborar y pueda llevar adelante estos emprendimientos. Bueno, muchísimas gracias entonces, y todo el que pueda colaborar, bienvenido sea. Muchas gracias a todos. Y gracias a ti.
Ayer, 29 de junio, se cumplen 3 años de la desaparición de la sanducera Amparo Fernández. Como se informara, este hecho fue confirmado como homicidio, especialmente agravado por femicidio. En septiembre del año pasado, la justicia confirmó la sentencia de primera instancia que condenó a un hombre a 26 años de penitenciaría por el homicidio muy especialmente agravado por femicidio de la vecina de Paysandú, Amparo Fernández. Si bien hay un fallo de la justicia, aún familiares y amigos continúan reclamando por Amparo, ya que hasta el momento se desconoce dónde está su cuerpo. A 3 años de la desaparición de Amparo Fernández, su cuerpo aún no aparece, a pesar de que su homicida fue condenado, sigue sin decir dónde están sus restos. El lunes 1 de julio del 2019, Amparo no llegó temprano a la mañana, como cada día, a abrir la policlínica del barrio Municipales 2. Esto preocupó a su entorno. Amparo había viajado a Sarandí Grande el fin de semana para visitar a Luis de Horta, con quien tenía un vínculo sentimental. El hombre la invitó a su casa para regalarle un caballo, pasión que ambos compartían. El domingo, Amparo, de 36 años, iba a volver a su casa porque quería pasar tiempo con sus hijos. Pero hasta el momento no se sabe concretamente qué pasó entre ambos, que terminó con la muerte de la mujer. 3 años sin Amparo, 3 años sin saber dónde está, 3 años sin saber qué se hizo con el cuerpo. Seguimos esperando. Sabemos que no la están buscando, pero necesitamos una respuesta. No la necesito yo, Zuridotti, la necesita el Uruguay, la necesitan esos papás que están esperando el cuerpo de Amparo, la necesitan los hijos. Y no tenemos ni una respuesta. Sabemos que se hizo justicia, sabemos que está cumpliendo la condena, lo sabemos. Y nos parece perfecto y nos parece correcto, pero no lo vamos a felicitar por eso. Eso es lo que corresponde. Ahora necesitamos que el cuerpo de Amparo aparezca. No puede ser que hace 3 años hoy, 29 de junio, y no sepamos nada. De Horta dio varias versiones de lo ocurrido. Primero dijo que acompañó a la mujer a la parada. Vieron 4 hombres y la secuestraron. Luego, un año después, dijo ante la justicia que Fernández murió en un accidente y él, asustado, tiró su cuerpo al río Yí, aunque la búsqueda terminó sin resultados. El 8 de diciembre de 2020, la jueza de Florida, Victoria Abraham, dictó sentencia para De Horta, condenándolo a 26 años de penitenciaría como autor del femicidio, lo que fue ratificado en septiembre de 2021 por el Tribunal de Apelaciones en lo penal de segundo turno. La investigación detectó que la pareja discutió mientras viajaban a Sarandí Grande en la camioneta del homicida. La mujer le pidió que parara el vehículo para bajarse, pero él la tiró. Siguió unos metros y luego volvió a matarla. Cargó su cuerpo y la enterró en un lugar que aún no se pudo determinar. Y por otra parte, se deshizo de las pertenencias de la mujer, según consta la resolución de fiscalía. Se desarrolla en la sala de convenciones del balneario Las Cañas el primer encuentro de áreas protegidas naturales del río Uruguay, organizado por la Dirección General de Ambiente de la Intendencia de Río Negro. Participan representantes de Uruguay, Argentina y Brasil, la Secretaría de Ambiente de la provincia de Entre Ríos, Argentina, con su referente Daniela García, quien participa del evento y destacó la importancia de este tipo de encuentros que aportan a mejorar estrategias en áreas compartidas. Yo creo que son pasos en pos de unir a 3 países que compartimos un mismo recurso. No siento que sea ningún paso extra en relación a conflictos anteriores. Sí creo que es una muestra más de cómo miramos como provincia la hermandad entre los distintos pueblos que conformamos la cuenca del Uruguay, es decir, Brasil, Uruguay y las provincias argentinas. En este sentido, bueno, el gobernador de la provincia de Entre Ríos es muy amigo y tiene un afecto muy especial por Uruguay, en particular por Omar y por el trabajo que se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo en este comité. Él no podía estar, pero obviamente sabía que al estar yo representando a la provincia, su pensamiento y su intención iba a estar, ¿no? Y por otro lado, al ser una convocatoria de un corredor de biodiversidad, como Secretaría de Ambiente y como proyectos en particular que ya tenemos con Uruguay, esto de el parque de el corredor de islas y canales verdes del río Uruguay, que es un proyecto, si bien por ahora pertenece parte a Uruguay y parte a Argentina, la idea es que en algún futuro sea un parque binacional.
nos motiva a trabajar y a seguir estando presentes con la red de áreas protegidas que tenemos en la provincia y que algunas de ellas forman parte también de este recurso hídrico compartido. Más allá de un recurso hídrico, es un recurso cultural que compartimos, y creo que eso es lo importante y lo que salió hoy en todas las presentaciones de los tres países. Si bien políticamente correspondemos a diferentes países, en lo que es cultura, naturaleza, somos hermanos. Y eso quedó muy claro hoy. Así que la intención de este primer congreso, que esperemos se repite el año que viene, por ahí con sede en Argentina, en alguna ciudad entrerriana, es visibilizar el corredor fluvial del río Uruguay como un verdadero lazo de unión entre los tres países. Pero hay un tema puntual, digo, con respecto al tema UTM, el conflicto y demás. ¿Viene con algún otro tema usted, aparte de participar del congreso, algún pedido especial? Digo, porque las manifestaciones de Gualeguaychú se siguen suscitando año a año, el reclamo está pendiente. Hay una preocupación muy grande, no les voy a mentir, de lo que son los resultados de los monitoreos que se están haciendo en el río Uruguay, que quedaron comprometidos desde aquel fallo de La Haya. Hay una preocupación de la Cancillería Argentina, del Comité Argentino de CARU, en que estos resultados que se dejaron de publicar como tales en el año 2019, en diciembre, se vuelvan a publicar y en función de estos resultados también que se arbitren medidas que haya que arbitrar en el caso que haya que corregir o mitigar efectos o impactos negativos en la calidad del agua. Creo que eso es un tema que le preocupa y le sigue preocupando mucho a la Argentina, a Entre Ríos y a Gualeguaychú en particular, porque son los vecinos más directos. Hace unos días atrás hubo una audiencia informativa convocada por un juez federal en la ciudad de Gualeguaychú, a la que estuvieron invitados representantes de CARU. Bueno, el Comité Argentino asistió y un poco se manifestó esta preocupación. O sea, el tema está, yo en particular no vengo a traer ese tema a estas jornadas que tienen otro objetivo, pero sin duda que es un tema de preocupación para mí y para la provincia. La presión de la planta de químicos que mira es un tema que dentro de UPM, ¿no? Para abastecer a la otra planta de UPM. Claro, hay una cuestión que ustedes la vivieron durante muchos años y que ahora vuelve a salir a raíz de la potencial construcción o la construcción de otra planta más en el Río Negro, de lo que le llaman la isla química, que provee los insumos. O sea, hay un proceso que requiere químicos y hay también que entender que el proceso de elaboración de pasta requiere de estos químicos, que no sería nada malo si los parámetros de vuelco cumplirían con la normativa y con lo acordado. Eso es lo que como país o como provincia pedíamos que se publique y que se siga un poco monitoreando, y en el caso que sea necesario hay medidas que se pueden aplicar, que pueden corregir si hay algún desvío, algún problema con eso. Y se invita por parte de la Intendencia de Río Negro al primer concurso de la pesca del pejerrey. Será el domingo 10 de julio de 10 a 14 horas en Playa Grande, en el balneario Las Cañas. El ganador obtendrá 10.000 pesos como premio, segundo 5.000, el tercero 2.000 pesos, cuarto y quinto 1.000 pesos. Las inscripciones cuestan 500 pesos en Habitat, también a través del Brow y en el local de la asociación en Rincón 1392, casi 19 de abril, en Fraiventos. Recordamos, primer concurso de la pesca del pejerrey en el balneario Las Cañas. Variada y amplia oferta de cursos y capacitaciones se propone la Casa Universitaria de Río Negro. María Ingol, quien es directora de la Institución de Educación Terciaria, se refirió a los mismos. Sí, vamos a estar iniciando un proceso con el Liceo 2 de Yun próximamente, y en el día de ayer estuvimos reunidos con el municipio de Yun también para compartir las actividades que se están desarrollando en esa localidad. Ahí hay prácticas estudiantiles de trabajo social que ya vienen de tiempo y siguen avanzando. También hay proyectos de extensión con estudiantes y también hay cursos de educación permanente que la idea es poder ofrecer la posibilidad a gente que se pueda conectar en las salas de videoconferencia que tenemos tanto acá en Fraiventos como en Yun, como forma de llegar a más personas que puedan tener interés en formación, entonces que puedan participar en forma colectiva, pero también a distancia de oportunidades de formación que la universidad tiene en todo el país. Bien, concretamente, ¿cuáles son los cursos o las opciones que te refieres? Mira, concretamente ahora en julio vamos a estar teniendo un curso que es de comunicación,
que está dirigido a periodistas, a personas que trabajan en medios de comunicación, a personas que se dedican a la comunicación institucional. Ese curso va a tener 5 instancias virtuales y luego va a tener un encuentro presencial que se va a hacer en Tacuarembó, pero la parte fundamental del curso va a ser a distancia, por eso es que abrimos la posibilidad de que gente de nuestro departamento pueda participar, porque entendemos que la tecnología en ese sentido nos permite, digamos, aprovechar estas instancias de formación, que si bien se dictan desde Tacuarembó, tenemos la posibilidad de aprovecharlas también desde acá. Ese curso ya está, las inscripciones abiertas, se llama Aprendizajes y Herramientas de Comunicación en el Contexto Actual, y el primer módulo está concentrado, digamos, en pensar la imagen pública y la reputación en la actividad de comunicación, y va a empezar el 11 de julio el primer encuentro virtual, y las inscripciones ya están abiertas. Ahí pueden consultar la página web litoralnorte.udelar.edu.uy, que ahí está toda la información de este curso de educación permanente y de otros. Luego, en el mes de agosto, vamos a estar también retransmitiendo un curso que se va a dictar desde Montevideo, que va a ser sobre salud comunitaria, y también vamos a hacer lo mismo. En realidad, vamos a abrir la posibilidad que desde acá se participe de esa instancia. Luego, más adelante en el año, más en la primavera, va a haber cursos presenciales, que algunos van a estar siendo en June y otros van a ser acá en Cyberventus. ¿Se puede adelantar algún curso? También en esta línea de educación permanente, ¿no? Claro. ¿Se puede adelantar alguno de los cursos que se puedan dictar en forma presencial? En forma presencial vamos a estar teniendo actividades sobre inclusión y accesibilidad educativa, va a haber actividades también sobre gestión cultural y comunitaria, va a haber actividades también sobre huertas agroecológicas, distintas propuestas de formación sobre distintas temáticas. Ahí les invitamos a que puedan consultar siempre la página de litoralnorte.udelar.edu.uy, donde encuentran toda la oferta de los cursos y también la posibilidad de las inscripciones. Y usted puede dejarse tentar por las exquisiteces que le propone Parrillada y Restaurante El Fogón. Desde pizzas, chivitos, milanesas, sándwiches calientes y una variada propuesta en pastas caseras, una completísima parrilla. Montevideo 3529, casi La Valleja. Puede hacer el pedido a través del 4567-3927, Parrillada y Restaurante El Fogón. Te estás informando en Compacto de Noticias. En junio, La Prueba sigue acompañándote con increíbles promociones. Podés participar de 5 sorteos y el valor del premio lo ponés vos. Duplicamos tu compra gratis. Vení a La Prueba, recorre nuestras góndolas y encontrá las más de 200 ofertas que tenemos para ofrecerte. Supermercado La Prueba, también en invierno, sigue siendo el punto justo de tu economía. Ruta 3 y Ceballos. Meitor es la solución en hidráulica y soldadura para la industria, el agro y la construcción. Contamos con un capacitado equipo humano y una flota de camiones que llega a todo el litoral oeste y centro del país con gases industriales y una variada línea de productos de soldadura e hidráulica. Somos representantes exclusivos de accesorios y torchas Trafimet, además de electrodos y alambres sideral. Meitor. Si ya nos visitaste, sabes que en Pencil encuentras todos los útiles escolares y la más variada selección de libros, tanto para estudio como para entretenimiento. Si aún no nos conoces, te decimos que también contamos con artículos de informática, pendrives, tablets, cartuchos y toners. Y por supuesto, para que los más pequeños no se vayan con las manos vacías, hay muchos peluches para elegir. Pencil, librería y papelería. Nos encanta recibirte. Desde siempre, la riqueza la ha generado la tierra y la producción. Y desde nuestros inicios, hemos apostado a estar junto al productor, apoyando la pujanza de nuestra zona. Somos Barracayún. Recordamos que comercializamos cereales y oleaginosos. Realizamos maquinación de semillas. Contamos con insumos para el agro en general. Venta de fertilizantes, curado e inoculación de semillas. Barracayún, ruta 25, kilómetro 25. Teléfonos 4567-2487 y 4567-5811. Música.
Ponete al día, acercate a Copase y avanzá. Tenemos una solución a tu medida. Recuperá los beneficios para vos y tu familia. Copase, de tu lado, desde hace 50 años. Llega una nueva temporada. Llegan novedades a Farmacia San Sebastián. Vení a conocer las modernísimas mochilas y las carteras para todas las ocasiones. Además, recibimos ropa interior pimentón y variedad en medias para lucir elegantes en invierno, ponchos y ruanas, coquetos monederos y prácticos neceser en la sección bijutería, caravanas, pulseras y caravanas enchapadas en oro. También recibimos ropa interior para niños en distintos talles. Farmacia San Sebastián, novedades de esta temporada para ti. Visítanos en Montevideo, casi Paysandú. Trabajo, integración y desarrollo definen a municipio de Yung. Esfuerzo y dedicación en cada una de las áreas asignadas. Coordinación y articulación con instituciones educativas, sociales y deportivas para viabilizar proyectos que embellecen a nuestra ciudad. Procesos de participación ciudadana a través de los presupuestos participativos. Estamos trabajando y vamos a seguir comprometidos con una gestión eficaz y transparente por Yung y su gente. Municipio de Yung, siempre contigo. Al servicio de una enorme barriada, Ferretería Raciel le propone reconocidas marcas en pinturas, malla sombra en diferentes colores y estilos, herramientas Goldex, tejidos, vinilos y moquets para embellecer su hogar. Además, prendas Mulita para lucirlo mejor a muy buen precio. Artículos sanitarios de electricidad y bazar. Ferretería Raciel, en 18 de julio 1121, a su servicio. Los momentos difíciles pueden llegar. Dale tranquilidad a tu familia a través de Empresa Fúnebre Obando, que tiene el servicio en el que cuidamos todos los detalles para honrar a tus seres queridos. Respeto, confianza. Consulte nuestros planes previsionales y los convenios con que contamos. Empresa Fúnebre Obando, Martiriné, esquina Rivera. Asesórese por el teléfono 4567-2505. Para disfrutar la calidez de su hogar, El Agro le propone estufas y calefactores. También encuentra gran variedad en chisperos, leñeros y accesorios. Seguimos innovando en nuestra sección bazar, con artículos indispensables para su cocina y de marcas de primer nivel. En herramientas, destacamos las motosierras Hyundai y Gesen. El Agro, en la tradicional esquina de Diego Jung y 18 de julio. Seguí con toda la información a través de Compacto de Noticias. Continuamos, amigos, compartiendo la edición de este jueves 30 de junio de Compacto de Noticias. Transportistas turísticos entregaron carta al presidente y reclaman respuestas del Ejecutivo. Compañeros, aquí en la Torre Ejecutiva llegó la movilización de la Unión del Transporte Turístico del Uruguay, que partió desde el Estadio Centenario. Van a estar entregando una carta al presidente Luis Lacalle Pou. En general, en este tipo de movilizaciones se deja el documento aquí en recepción, se acusa recibo, es difícil que bajen autoridades a recibir a los delegados sindicales. Los reclamos, como decíamos hoy, son la no obligación del adelanto del IRAE y el impuesto al patrimonio. Esta es una medida que estuvo vigente hasta octubre del año pasado en el marco de la emergencia sanitaria y, bueno, los transportistas del rubro turístico entienden que es necesario que vuelva a regir porque hay quienes no facturan, quienes no generan ingresos porque, bueno, todavía no se ha reactivado el sector. Eso nos han dicho a niveles pre-pandémicos. También la Unión de Transporte Turístico del Uruguay
Uruguay reclama que se corra el vencimiento de los préstamos Siga Turismo, es decir, que tengan más plazo para poder pagar estos créditos. Lo que nos decía Álvaro Gugliotta, presidente de la Unión del Transporte Turístico del Uruguay, es que muchas empresas tuvieron que cerrar, otras reconvertirse porque, bueno, siguen estando afectados coletazos de la pandemia y de la baja del turismo. Siguen llegando camiones, buses, diferentes tipos de transporte turístico que están haciendo esta movilización que, como dije, partió desde el Estadio Centenario y está llegando aquí de a poco. Se dividió, hay dos contingentes, uno llegó un poco antes, hace unos minutos, están llegando en estos momentos. El Zunca se movilizó y reclamó por más empleo y recuperación salarial después de concentrarse en la explanada de la Intendencia de Montevideo. Marcharon hasta el Ministerio de Economía y Finanzas. Afirman además que el gobierno ha hecho un recorte salvaje en obras, lo que genera pérdida de puestos de trabajo. También en el vecino departamento de Paysandú hubo una importante movilización. A nivel nacional tenemos una plataforma que habla en defensa del trabajo y la generación de puestos de trabajo, lo que tiene que ver con la inversión pública en vivienda, lo que tiene que ver la defensa de la seguridad social contra el hambre y la carestía, y está claro que en defensa de nuestros convenios colectivos ante las amenazas que han tenido con reforma de ley. Y a nivel departamental tenemos tres puntos también que para nosotros son importantes: la defensa de los puestos de trabajo y el cemento Portland en Paysandú, ver qué se está haciendo con el fideicomiso y empezar a implementarlo, empezar a construir esas 20 obras que tenían para realizarse y que genere puestos y mano de obra local. Y está claro que también ante algunas preocupaciones y ante el hambre, ante la pobreza que venimos sufriendo en el departamento, solicitamos que se genere una mesa de diálogo que atienda la urgencia departamental, donde estén todos los actores políticos de todos los partidos políticos, de las organizaciones sociales, y bueno, y que empecemos a discutir esta problemática que lejos de los discursos que algunos quieren instalar de que está todo bien, si bien entendemos que se vienen haciendo obras, que se vienen haciendo cordones cunetas, se vienen haciendo bacheo, pero hay una necesidad urgente en el pueblo sanducero que es el hambre y que eso no se está atendiendo. Hemos tenido, bueno, las últimas noticias, ¿no? Carne en descomposición en lo que son los comedores, gurises que están faltando a la UTO, a los liceos, a las escuelas porque no tienen para comer, y priorizan a la familia salir a trabajar con esos gurises para generar su ingreso, como también profesores que están poniendo su bolsillo para la copa de leche. O sea, hay problema en la sociedad, tenemos 11.000 pobres nuevos, 4.000 son menores de 18 años, y bueno, y alguien tiene que empezar a discutir este tema que para nosotros es fundamental. La tasa de desempleo aumentó levemente y se ubicó en 8.1% en mayo, según los datos difundidos el miércoles por el Instituto Nacional de Estadística. Y la tasa de desempleo aumentó levemente y se ubicó en 8,1% en mayo. Avanzó 4 puntos porcentuales respecto a abril, según los datos difundidos hoy por el Instituto Nacional de Estadística. De esta manera, la cantidad de personas desocupadas se ubicó en 144.200. Estas tasas son inferiores a las registradas para el mismo mes en 2020 y 2021, cuando alcanzaron guarismos de 9,7% y 10,2% respectivamente. En cuanto a la tasa de empleo, se ubicó en 56,7% de la población en edad de trabajar, o sea, levemente por debajo de abril, cuando fue de 56,9%. Esa cifra equivale a 1.645.700 personas. COFE decidió postergar la firma de un acuerdo para recuperación salarial. Aseguran que el Poder Ejecutivo sumó artículos que no estaban previstos. Hay 40 artículos casi que hablan de una carrera funcional que no los conocemos, dijo Martín Pereira de COFE. El problema son con casi cerca de 40 artículos que van a ingresar en la rendición de cuentas, que nos enteramos en la propia reunión, que nada tienen que ver con el acuerdo salarial en el cual nos habíamos puesto de acuerdo con el Poder Ejecutivo, pero hay 40 artículos casi que hablan de la carrera funcional, de todo lo que tiene que ver con los funcionarios públicos, en el capítulo de la rendición de cuentas de funcionarios públicos, que no los conocemos. COFE venía a firmar el acuerdo que nos dio bastante trabajo poder llegar a congeniar los números que planteaba el Poder Ejecutivo con los números que tenía COFE, pero si no conocemos el articulado y vemos que no pongan en riesgo lo que es el acuerdo salarial y todo lo que tiene que ver con los derechos de los funcionarios públicos, hasta mañana no se sabe si la firma se va a hacer o no se va a hacer.
Es la segunda vez que les pasa. Ya presentaron un recurso hace unos días porque se hizo un decreto en donde se cambiaban algunas cosas de carrera funcional. Ahora esto va por rendición de cuentas. ¿Qué está pasando que no se negocia en el marco de la negociación colectiva? Bueno, es un incumplimiento que tiene el gobierno. Estamos a menos de 24 horas que ingrese la rendición de cuentas al Parlamento y ni COFE centralmente, lo que tiene que ver con los capítulos de funcionarios, ni ninguno de los sindicatos ha recibido el articulado que se va a ingresar. Entonces, se está incumpliendo nuevamente por este gobierno la ley de negociación colectiva. Y queremos recordarles, amigos, una empresa de nuestro medio que realmente tiene una gran trayectoria y que recomendamos. Se trata de Barraca Yun, que le ofrece comercialización de cereales y oleaginosos, maquinación de semillas, insumos para el agro en general, venta de fertilizantes, curado y inoculación de semillas, venta de agroquímicos. Ruta 25, kilómetro 25, teléfono 4567-5811. Te estás informando en Compacto de Noticias. En junio, La Prueba sigue acompañándote con increíbles promociones. Podés participar de 5 sorteos y el valor del premio lo ponés vos. Duplicamos tu compra gratis. Vení a La Prueba, recorre nuestras góndolas y encontrá las más de 200 ofertas que tenemos para ofrecerte. Supermercado La Prueba, también en invierno, sigue siendo el punto justo de tu economía. Ruta 3 y Ceballos. Meitor es la solución en hidráulica y soldadura para la industria, el agro y la construcción. Contamos con un capacitado equipo humano y una flota de camiones que llega a todo el litoral oeste y centro del país con gases industriales y una variada línea de productos de soldadura e hidráulica. Somos representantes exclusivos de accesorios y torchas Trafimet, además de electrodos y alambres sideral. Meitor. Si ya nos visitaste, sabes que en Pencil encuentras todos los útiles escolares y la más variada selección de libros, tanto para estudio como para entretenimiento. Si aún no nos conoces, te decimos que también contamos con artículos de informática, pendrives, tablets, cartuchos y toners. Y por supuesto, para que los más pequeños no se vayan con las manos vacías, hay muchos peluches para elegir. Pencil, librería y papelería. Nos encanta recibirte. Desde siempre, la riqueza la ha generado la tierra y la producción. Y desde nuestros inicios, hemos apostado a estar junto al productor, apoyando la pujanza de nuestra zona. Somos Barraca Yun. Recordamos que comercializamos cereales y oleaginosos. Realizamos maquinación de semillas. Contamos con insumos para el agro en general. Venta de fertilizantes, curado e inoculación de semillas. Barraca Yun. Ruta 25, kilómetro 25. Teléfonos 4567-2487 y 4567-5811. Ponete al día, acercate a Copase y avanzá. Tenemos una solución a tu medida. Recuperá los beneficios para vos y tu familia. Copase, de tu lado, desde hace 50 años. Llega una nueva temporada. Llegan novedades a Farmacia San Sebastián. Vení a conocer las modernísimas mochilas y las carteras para todas las ocasiones. Además, recibimos ropa interior pimentón y variedad en medias para lucir elegantes en invierno, ponchos y ruanas, coquetos monederos y prácticos neceser en la sección bisutería, caravanas, pulseras y caravanas enchapadas en oro. También recibimos ropa interior para niños en distintos talles. Farmacia San Sebastián, novedades de esta temporada para ti. Visítanos en Montevideo, casi Paysandú. Trabajo, integración y desarrollo definen a municipio de Yung.
esfuerzo y dedicación en cada una de las áreas asignadas. Coordinación y articulación con instituciones educativas, sociales y deportivas para viabilizar proyectos que embellecen a nuestra ciudad. Procesos de participación ciudadana a través de los presupuestos participativos. Estamos trabajando y vamos a seguir comprometidos con una gestión eficaz y transparente por Jung y su gente. Municipio de Jung, siempre contigo. Al servicio de una enorme barriada, Ferretería Raciel le propone reconocidas marcas en pinturas, malla sombra en diferentes colores y estilos, herramientas Goldex, tejidos, vinilos y moquets para embellecer su hogar. Además, prendas Mulita para lucirlo mejor a muy buen precio. Artículos sanitarios de electricidad y bazar. Ferretería Raciel, en 18 de julio 1121, a su servicio. Los momentos difíciles pueden llegar. Dale tranquilidad a tu familia a través de Empresa Fúnebre Obando, que tiene el servicio en el que cuidamos todos los detalles para honrar a tus seres queridos. Respeto, confianza. Consulte nuestros planes previsionales y los convenios con que contamos. Empresa Fúnebre Obando, Martiriné, esquina Rivera. Asesórese por el teléfono 4567-2505. Para disfrutar la calidez de su hogar, El Agro le propone estufas y calefactores. También encuentra gran variedad en chisperos, leñeros y accesorios. Seguimos innovando en nuestra sección Bazar, con artículos indispensables para su cocina y de marcas de primer nivel. En herramientas, destacamos las motosierras Hyundai y Gesen. El Agro, en la tradicional esquina de Diego Jung y 18 de julio. Seguí con toda la información a través de Compacto de Noticias. Avanzamos, amigos, en el último tramo de Compacto de Noticias en este jueves 30 de junio. Jung participará en el campeonato de selecciones sub-15. Digamos que la Asociación del Fútbol de Jung definió con la totalidad de los votos de los clubes la participación en la categoría sub-15, sabiendo que seguramente necesite realizar algunas modificaciones en los días de disputa del campeonato interno. En cuanto al orientador técnico y su cuerpo en cuestión, se emitirá en estas horas un llamado público a todos los entrenadores interesados en presentar su propuesta a los efectos de ser designado en la tarea como exigencia principal para ocupar el cargo. Deberá contar con una habilitación que es exigida para la competencia, carnet de entrenador y licencia B como mínimo. Y ayer hubo sorteo del 5 de oro, las bolillas que se trajeron el 7, el 9, el 16, el 21, el 46, bolilla extra el 26. El pozo de oro tuvo un acierto, el afortunado apostador se llevó 27.727.221 pesos. El pozo de plata no tuvo aciertos y el pozo revancha tampoco. El próximo sorteo del 5 de oro, de acuerdo al calendario de la banca de loterías y quinielas, será el 3 de julio con un pozo acumulado de 24.500.000 pesos. Y ahora llega Compacto de Noticias, el informe del tiempo, para conocer qué va a pasar precisamente con el pronóstico, qué indica el pronóstico de esta jornada y en los próximos días, a cargo de quien más sabe del tiempo aquí en nuestra ciudad, Rubén Reyes, de la Estación Agrometeorológica Local. ¿Qué tal, Marcelo? Buenos días. Pronóstico del tiempo para hoy jueves. Ha comenzado una madrugada muy fría con algunas heladas agrometeorológicas. Se ha registrado una mínima de 3 grados. El tiempo hoy continuará, en la mañana estará frío, en la tarde estará fresco, cielo algo nuboso, periodos de nuboso. Se espera una máxima para hoy, para esta zona del país, de 17 grados. Para mañana viernes comenzará nuevamente la madrugada muy fría, con algunas heladas agrometeorológicas, a fresco en la tarde.
cielo algo nuboso, periodos de nuboso. Para mañana viernes se espera una mínima entre 2 y 3 grados, máxima 15. Hacia la noche de mañana viernes se espera un desmejoramiento con lluvias y algunas tormentas de rápido pasaje. Lluvias y tormentas que persistirán en la madrugada del día sábado y parte de la mañana del día sábado. Concretamente para el sábado se espera nuboso y cubierto, algunas lluvias y tormentas aisladas, mejorando en la tarde del sábado con disminución de la nubosidad y marcado descenso de la temperatura, lo que esto provocaría en la madrugada del domingo formación de algunas heladas. Para el día domingo mínima de 2 grados, tarde fresca la del domingo, cielo algo nuboso y nuboso, la máxima prevista para el domingo 15 grados. Fue este un informe de Inumetchun, estación agrometeorológica. Buena jornada para todos. Y de esta manera, amigos, ponemos punto final a Compacto de Noticias en la edición de este jueves 30 de junio para encontrarnos en la jornada de mañana a las 9, después de Entre Mates y Tonadas, aquí en Visión Yung. Muchas gracias por vuestra atención. Será hasta mañana. Aquí finaliza Compacto de Noticias y la más completa información local, departamental y nacional, con la conducción de Marcelo Salvetti.